amigos de Polyglot Conference Global 2020. Bienvenidos a este taller. Estoy feliz de que estén conmigo en esta sesión porque vamos a aprender algo padrísimo. Vamos a hacer un delicioso guacamole al estilo mexicano. Estoy segura que todos saben que es guacamole porque es una de las comidas tradicionales de México que está en todo el mundo. Pero en esta ocasión vamos a aprender cómo prepararlo. Realmente es un platillo muy fácil de preparar, pero ahora van a aprender la verdadera receta mexicana. Pero primero, déjenme presentarme. Mi nombre es Nayeli. Yo soy profesora de español en Saloa Languages. Soy una apasionada de México. Me encanta compartir mi idioma, mi cultura y en esta ocasión, los sabores de mi querido país. Así que vamos a empezar. Tomen un papel y lápiz porque vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. ¿Listos? Bueno, esta receta será para dos personas. Van a compartir dos personas este delicioso guacamole. Y para eso vamos a necesitar lo siguiente. Tres aguacates. Estos aguacates, bueno, todos los ingredientes los pueden conseguir en cualquier parte del mundo. Probablemente el precio será diferente en donde se encuentren, pero vamos a necesitar tres aguacates. Lo más importante, como decimos en México, estos aguacates tienen que estar en su punto. ¿Qué significa en su punto? Que tienen que estar listos para comerse. Entonces, cuando los compren, tómenlos, tóquenlos un poquito, tienen que estar suaves. Si todavía están un poco duros, hay que esperar un poco más. Tres aguacates para esta receta. Un jitomate, es la forma en la que nosotros decimos al tomate. En México decimos jitomate y tomate es color verde. Entonces necesitan un jitomate tamaño mediano. Además vamos a necesitar cebolla. Esta es cebolla morada, vamos a necesitar tal vez un cuarto de cebolla, menos de la mitad. Normalmente les recomiendo cebolla morada porque tiene un sabor un poco más rico, el color se ve mucho más bonito, pero si no encuentran cebolla morada, no pasa nada, pueden usar cebolla blanca y está perfecto. También vamos a necesitar un limón. Ahora, creo que esto es interesante a nivel cultural porque yo me di cuenta que en algunos países fuera de México, en Europa, esto no es un limón y llaman limón al color amarillo. Para nosotros el amarillo aquí en México es una lima y esto es un limón. Es mejor si pueden encontrar uno como estos, limón, para esta receta. Si no encuentran o es muy caro, pueden usar también el amarillo. Lo más importante es tener un toque ácido para esta receta y para conservar su guacamole. Después les voy a explicar eso. Y claro, si se sienten más valientes, vamos a agregar un poco de chile picante. Yo voy a usar este que es serrano. Si tienen algún otro tipo de chile, está perfecto, lo pueden usar también. También para aderezar esto vamos a utilizar un poquito de orégano, un toque de orégano y por supuesto sal, sal de mesa normal. Después para comer y acompañar su delicioso guacamole les recomiendo tener totopos, que son estos. Tortillas o pequeños pedazos de tortillas tostadas también son estos. Cualquiera de los dos va perfecto para su guacamole. Ahora sí, ¿anotaron todos los ingredientes? Espero que sí. De todas formas, este video lo pueden ver otra vez. Si algún ingrediente se les pasó, lo pueden volver a anotar. Ahora, si todos están listos, sus ingredientes tienen que estar limpios y bien lavados. Nos lavamos también muy bien las manos. Y estamos listos para comenzar. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a tomar el jitomate y la cebolla y vamos a picar. ¿Qué es picarlo? Cortar pequeños trocitos de estos dos. ¿Ok? Vamos a empezar con el jitomate. Thank you.
Bueno, vamos a continuar con nuestra cebolla. Un tip, normalmente cuando cortamos cebolla, siempre es común que vamos a llorar un poquito. Entonces les voy a decir lo que hacía mi abuela. Cortamos un pedazo de cebolla y lo vamos a poner sobre nuestra cabeza. Sí, de verdad, créanme. Así es como vamos a picar la cebolla para que no lloremos. Entonces, otra vez, pequeños pedazos de cebolla. Listo, ya tenemos nuestra cebolla y nuestro jitomate picado. ¿Se dieron cuenta? No estoy llorando. ¿Por qué? Porque funcionó el truco de la cebolla. Pueden quitárselo y continuamos. Ahora vamos a partir los aguacates. Es muy importante la forma de cómo partir los aguacates. Vamos a tomar el aguacate desde arriba y vamos a cortarlo en una línea todo alrededor, hasta que van a tener que llegar a la parte central, que es el hueso. Y después van a abrir el aguacate. ¡Wow! ¡Qué bonito aguacate tenemos aquí! Ahora, esto es algo muy importante que les voy a explicar. Necesitamos un hueso de aguacate dentro de nuestro guacamole. ¿Por qué? Porque un hueso de aguacate va a evitar la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Que el aguacate cambie de color y que nuestro guacamole se convierta en color café. No queremos eso. Por eso un hueso de aguacate lo vamos a guardar y lo vamos a integrar a nuestra mezcla. Para sacar el aguacate de aquí van a tomar una cuchara y con esa cuchara la vamos a ir poniendo en el recipiente. ¿Listos? Listos, ya tienen sus aguacates dentro de esta mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Con una cuchara van a mezclar y aplastar, es decir, presionar hacia abajo el aguacate para hacerlo como una crema y después ir integrando todos los ingredientes que tienen en la mezcla. No necesitan licuadora, no necesitan otra cosa, es muy fácil. Normalmente el mezclar todos los ingredientes da una consistencia cremosa. Algunas personas, si ustedes quieren, podrían agregar un poco de crema agria para hacerlo aún más cremoso, pero personalmente yo no lo hago, no me parece necesario, pero podrían hacerlo. Listo, ya tienen su mezcla. ¿No les encanta ver estos colores verde y rojo en un platillo? A mí sí, me recuerdan a la bandera de mi hermoso México. Ahora solo vamos a dar los toques finales. Importante, el limón. Les dije que la acidez previene también la oxidación. Además, añade un toque muy rico cuando es un poquito más ácido. Dependiendo del jugo de limón que ustedes tengan, pueden usar solamente la mitad o todo el limón completo. Vamos a exprimir muy bien el limón en todo el guacamole. Listo, ya mezclamos muy bien el limón. Ahora, como les dije, si son valientes y quieren probar realmente el sabor picante mexicano, tomamos nuestro chile, el que ustedes tengan, y vamos a partir muy, muy pequeños trocitos de este chile.
¿Qué tal? ¿Cómo van hasta ahora? Seguro que muy bien. Ya casi terminamos nuestro guacamole, pero lo más importante, necesitamos ponerle un poquito de sal. Normalmente tomaría la sal así, esto es una pizca, es la medida que usamos en México. Una pizca de sal, una pizca de orégano, lo usamos siempre para los condimentos. En este caso lo vamos a hacer así. Realmente yo no como mucha sal, ustedes tienen que probar un poquito cómo va su sabor y poner un poco más. Yo les recomiendo no mucho. ¿Listo? Mezclamos. Haremos lo mismo para el orégano, pero para el orégano necesitamos un poquito menos, ¿ok? Entonces aquí sí voy a tomar con la mano mi pizca de orégano y vamos también a mezclar. ¿Qué tal va su guacamole? El mío se ve así. Espero que el de ustedes también esté así de bonito y, lo más importante, delicioso. Realmente espero que todos disfruten mucho comiendo su guacamole. Como les dije, lo pueden acompañar con totopos, con tostadas y ahorita vamos a probarlo. Espero escuchar qué tal fue su receta y cuando nos veamos en México vamos a preparar juntos este delicioso platillo. Ahora sí, ¿listos para probarlo? Tomamos un totopo o si gustan una tostada, vamos a intentarlo con un totopo esta vez y es buenísimo porque también es una comida para compartir. Lo ponemos al centro de una fiesta y en unos minutos el guacamole desaparece. A todo el mundo le encanta. ¡Vamos a probarlo! ¡Delicioso! Bueno, vamos a seguir disfrutando de este rico guacamole. Si ustedes prepararon el suyo, por favor, tomen una foto, compártanlo con toda la comunidad de la Polyglot Conference. A mí me va a dar muchísimo gusto ver todas esas fotos de ustedes disfrutando de este delicioso platillo mexicano. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en México y hasta pronto.